Mira, si tú te fijas aquí, el canal es tuyo que estamos grabando ahora mismo. Mira, fíjate, no digo eso, mírate en el nombre ahí debajo, ¿tú lo ves? ¡Corra intro! Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Aquí estoy con Alexander La Fama. Ya, mi gente, que este hombre nos ha llevado ahora a nosotros de que hacer una chichico. Mi gente, yo nunca he hecho chichico, pero vamos a ver cómo nos sale. Así es, mi gente. Así que en el video de hoy vamos a poner a Alexander a hacer una chichigua, porque él me dice que él nunca ha hecho una, pero él ha visto los videos. Así que vamos a ver qué tanto él aprende. Yo lo he visto a él haciendo videos. Así que vamos a ver. Ahora nosotros vamos a comprar los pendones, la cola, y nos vamos a ir al local donde volamos la chichigua. Así que yo tengo el Estadio Olímpico. Empezamos. Así que ahora vamos a ubicarnos por ahí abajo para que Alexander haga su chichigua, porque él tiene que hacer una. Él dice que él no sabe, pero él tiene que hacer una. Bueno, mi gente, espero que les guste este video muchísimo y que comenten ahí abajo, que compartan. Y que comience la... ¡Oh, shit! Yo no me voy a tirar. En el video de hoy, aquí tenemos a Alexander La Fama. Es un actor comediante que en su contenido, mi gente, se dedica más a lo que es la vida de un policía. Contenido súper chévere, mi gente. Me gustaría que ustedes vayan y lo vean. Comenten ahí abajo. Yo pongo la ley, simplemente. Mi gente, vayan y chequen eso y dejen el comentario aquí, en este canal. Hoy yo voy a hacer lo que es una media luna, que me la han pedido muchísimo. Y nada, espero que les guste mucho este video. Y comenzamos. Yo voy a hacer un sol. ¿Tiene una gile por ahí? Sí, pero lo puedes cortar craqueándolo, o sea, partiéndolo así. Del tamaño que yo quiero hacer, bacalao que yo voy a hacer. No lo haga tan grande, pero hágalo. Sí, no, de eso tú lo puedes tener seguro, que grande. O sea, si lo haces muy grande, puedes. Pero partir. Si lo hago muy chiquito, entonces se expande en el aire. ¿Y tú crees que vuele? Bueno, mi gente, vamos allá. Así es, mira a ver si voy bien. Esperemos que. El agua te viene durísimo. Señores, esto es un show, esto es una película. Aquí yo estoy oyendo como que el agua viene por ahí. Y ese se te va a quitar porque te falta ese, que tienen ese. Otra vez te tienen ese. Hazlo sin, piétalo sin miedo. Piétalo sin miedo. Antes de tú lances ese chivo, coño, tú tenías que enseñarme, mano. Mira, hace así. Y ahora, Mira el chiste y lo que yo usé ahí. Porque mira todo el que él tiene. Ahí, un nudo ahí. Está bien, sí. Ay, quedó duro. Ya tú lo puedes partir. Ay, Dios mío. Miren, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Dice que hay mucho hilo. Esa es una. ¿Cuál es la otra? De que el pendón del medio está metido en el medio de los dos palos. Y el mío está atrás de los dos palos, ¿ves? Está de ese lado atrás. Por eso el problema. Pero vamos a ver, ella va a volar. No la desarme porque ella va a volar. Yo me acuerdo que yo dejé a mandarse una así, pandilla, y duró mucho volando. Bueno, vamos. Así que ahora vamos a forrarla. Bueno, mi gente, ahora le estamos haciendo los frenillos, así que Alexander está haciendo su frenillo, él mismo. Yo solamente le dije cómo hace un nudo y ya, pero él es que está haciendo su frenillo. Así que vamos a ver si después que él termine de hacer los frenillos hay que ajustárselo un chin, pero él ya sabe hacer frenillos, así que ya ustedes saben. Compramos cola, compramos pendones y esperemos que ustedes compartan el video.
Zain Lovato, que me acaba de enviar esta que parece como una estrella, como abanico, o sea, está bien épica, mi gente, así que se la dejo. Pero a mí en lo absoluto me gustó. Sí, se la dejo ahí para que la vean, y yo se la mostré a Alexander y como ustedes oyeron, a él también le gustó, a mí también me gustó mucho. Está ahí en la pantalla para que lo vean, está bien lindo el diseño. Y nada, negro. Y después vamos a hablar la de Alexander, porque no tengo... La para. Sí, no tenemos el cono aquí para... Si está así, con el pendón en el medio se va a pandear porque el aire va a venir. Miren, el aire va a venir. ¿Ven cómo está ahí? Él va a venir y lo va a voltear siempre. Mira, mira que no estamos grabando. El aire siempre va a venir. Ustedes ven que no están derechos, sino que todo lo. El aire va a venir y siempre lo va a voltear. Siempre el aire va a venir. En vez de darle ahí, va a ser así. Pum, y lo va a voltear. ¿Entiendes? Más o menos lo que te estoy diciendo. Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Nosotros, ustedes saben que nosotros, yo no sé. Mire, él está haciendo el intento. Pero yo no sé, mi gente, hacer chichigua. Yo se lo dije. Míralo ahí. Ya dije que está volando. Eso dije. Oh. Ah, pero miren, hace hasta sisa. Oh. Oh. What? Diablo, coño. Ah. Hay que ser piloto para correr así.